vista computacional, pertenece al campo de las humanidades digitales. Es un especialista que desarrolla métodos y herramientas de procesamiento y análisis del lenguaje natural mediante el uso de tecnologías informáticas. Es necesaria su formación híbrida en filología o lingüística y en lenguajes de programación. Este trabajo permite la creación de modelos del lenguaje para predecir estructuralmente textos, por ejemplo, a nivel sintáctico, o el análisis de corpus lingüísticos o literarios. Definiría mi puesto de trabajo como dinámico, interdisciplinar y colaborativo. Es dinámico porque cada día realizo tareas distintas vinculadas a las humanidades digitales. Es interdisciplinar porque para el correcto desarrollo es fundamental la presencia de expertos en diferentes disciplinas, del ámbito científico y del humanístico. Y es colaborativo, ya que el éxito del proyecto no depende solo del trabajo que yo desempeño, sino también del resto de mis compañeros de proyecto y colaboradores. Las competencias claves para desempeñar este puesto son el conocimiento humanístico y tecnológico para realizar el trabajo de manera eficiente, la capacidad de adaptación a los retos y obstáculos que pueden sobrevenir en el proyecto y, por último, tener una buena habilidad comunicativa para poder expresar al resto del equipo los objetivos propuestos, la planificación del trabajo y los avances en el desarrollo de la investigación. Si os interesa, os invito a escuchar el podcast de esta salida profesional.